Algo maravilloso de la danza es que dice la verdad. Uno puede en la vida día a día tratar de ponerse máscaras, como lo hacemos muchas veces en el teatro o simplemente por supervivencia diaria, pero la danza te quita todo eso. La danza es tu cuerpo hablando antes que tu voz. A mí la pandemia me llevó a redescubrir o tratar de darle un nuevo significado al entorno tan familiar como lo es mi habitación, como lo es el patio tan chiquito de mi casa, ¿no? Y a inventarme ahí un espacio donde pueda entrenarme de cierta manera, donde pueda crear. Y a través de estas experiencias de confusión, porque ha habido como, siento yo, mucha confusión, de repente ansiedad, de repente mucha tranquilidad, eso se transforma en creación. Y creo que eso es muy valioso. Nos ha dado como, bueno, en lo particular, la pandemia me ha dado la capacidad de transmutar esas cosas, también de permitirme sentirlas. La pandemia sin duda ha sido algo que a todos nos ha afectado de maneras positivas y negativas. A mí particularmente creo que me limitó simplemente en la práctica, en la acción, en este como ritmo que yo solía tener de estarme moviendo de aquí para allá, de mis compromisos, que todo involucraba movimiento. Me obligó a cesar, me obligó a entender un poco mi silencio, mi quietud. Entender que mi cuerpo también necesita momentos de una atención y un compromiso para con él distintos, en cómo me alimento, en cómo descanso o no. Y también impulsó muchas otras cosas, sobre todo de la mente y de procesos creativos. Con el arte siempre puedes crearte, te puedes reinventar, puedes encontrar y aprender a describir emociones o al final es un encuentro siempre contigo mismo. Vinculándolo un poco con la pandemia que estamos viviendo ahora, nos damos cuenta que es necesario el silencio, es necesario dejarlo vivir para escuchar otras cosas, para escucharte
como de manera más consciente, escuchar cuándo te duele, cuándo te lastimas, cuándo está correcto y sientes natural el movimiento. Haya o no pandemias, el arte tiene un papel vital en nuestro día a día, ¿no? Y momentos como este nos hacen darle otro valor o más bien atribuirle el valor tan merecido que tiene el desempeño de cualquier disciplina artística. Más allá de un entretenimiento que todos hemos acudido a alguna manifestación artística en estos días por necesidad de entretenernos, de mantenernos ahí. Creo que las artes para mí siempre son como una especie de oasis. Lejos de ser algo como guajiro y romántico, realmente te ofrecen posibilidades que la realidad en sus otras disciplinas están lejos de ofrecerte. Hay que continuar creando para nosotros, para los niños, para el mundo entero, posibilidades, oasis, realidades paralelas a esta que todos estamos viviendo tan saturada de pandemias, virus, cosas negativas.